Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de los auspiciadores, ni del programa, ni de nadie en general. De nadie. De Naiden. El sentido del humor producciones el presenta. El sentido del humor producciones presenta. Héctor Romero. Como Héctor Romero. Con su camisita. Luchito el Limi, bailando la Macarena. El coronel Valverde. Disfrazado de cerro. Disfrazado de morro. De morro. El sentido del humor. Bienvenidos. Capítulo, ¿cómo está, Luchito? Bien, amiguito, ¿y usted cómo está? Bien, también, ¿cómo estuvo el showcito de ayer en el Nescafé de las Artes? Estuvo en el Nescafé. Bueno, a tablero no en el revuelto. Dolca, no en el Tío Nacho de las Artes, en el Nescafé. Sí, estuvo bueno. No tanto como hubiese sido el Marley Coffee de las Artes, pero... Claro. Pero aún así estuvo bonito, estuvo bueno, estuvo llenito, rico, apretadito. Apretadito. Anduvieron famosos ahí que no sabía que habían ido. Mira, ¿cómo, se puede saber alguno? Felipe Abellus fue para allá. Lo grabaron riéndose harto, qué bueno. Kramer parece que también andaba. O no. Así es él. Sí, no, pues varios amigos, Pedro de Pega, Araujo, Pablo Araujo. Sí, alcancé a verte que es bacán porque para ti él es un referente de la comedia. Pues, entonces era como la foto del perrito que se saca una foto con Pluto. Con Pluto, sí. Sí, no, para mí fue un honor tenerlo ahí. Y nada, en general salió muy bonito y me sentí muy cómodo, así que la gente que se lo perdió lo lamento nomás. No se volverá a repetir. En el Nescafé, porque el Nescafé. Pueden verte en Distrito 4. Ah, sí, ahora voy al Donald Mac por la mitad del precio. No. Sí, no, pero todo, claro, todos los lunes ahí en Distrito además 4. Además que tenía toda una escenografía, iluminación. Había iluminación que me anduvieron criticando a algunos amigos, pero aún así. ¿En serio? Sí. Los del 13 que son audiovisuales me decían muy, muy fuerte las luces, los cambios, las transiciones muy bruscas. Concuerdo. De hecho, después te voy a mostrar el cuadernito con mis notas. Sí, pues te vi anotando ayer, no he dicho nada. No. Es lo voy a decir ahora en público. Claro, no, cuando estemos solos. Ah, ya. Y... no, y andaban los amigos también y la familia. No, todo bonito, todo bonito. Qué bueno. Pero hoy día no estamos para hablar de mí. Ah, ¿no? No. ¿De qué vamos a hablar entonces? Vamos a hablar de algo que pasó al otro lado de la cordillera. ¿En serio? Sí. ¿Qué pasó? El concierto de Taylor Swift. No, esto dejó más muertos. Oh. Aún no, pero... pero los va a dejar. Oye, antes de que entremos en materia, saludemos a quienes hacen posible este programa para que después nos tiremos de largo a conversar. Porque este programa, obviamente, lo hace posible Luis la gente Slim. De My Cocos. ¡My Cocos! ¿Se acerca fin de año y se puso peluda la cosa? Así es, nada de peluda, ya que los grandes de My Cocos siguen con nosotros. Recuerden que tenemos un descuento usando el código COCOS ESDH o entrando al link de la descripción de este capítulo. Sí, con este código de descuento todos van a quedar pelados menos tu bolsillo. Así es, súmate a la evolución con My Cocos. My Cocos. Y como cada capítulo, también agradecemos a TonyBet, una casa de apuestas con más de 10 años de experiencia. TonyBet les permite apostar en el deporte que quieran. Lo pueden hacer con todos los bancos, tarjetas de crédito, tarjetas virtuales, incluso con efectivo. Y además, utilizando el código ESDH, duplican su primer depósito hasta 200.000 pesos. Descarga la aplicación, revisa cómo va tu equipo favorito, apuesta por él y vive toda la emoción del deporte. Y no olvides seguirlos en su Instagram, @tonybet_cl. Entra hoy a tonybet.com, ingresa el código ESDH y comienza a jugar y ganar. Además, solo por hoy, registrándote a través del link que está anclado en la ventana del chat, recibirás un monto de 4.000 pesos para que puedas comenzar a apostar. ¿Qué así tal? Así es. Mira, también ahí está el código QR que está a la izquierda de su pantalla en este momento. En la esquina inferior izquierda de la pantalla. Escanear y reciben sus 4 luquitas de bono. Iniciar. ¿Qué? ¿Hecho Vampire? ¿Te también jugué? Oye, a todo nuestro público además queremos darles un gran tip. ¿Sí? Destapen una escudo negra para destapar también sus maltas, chocolate, su espuma extra cremosa y un carácter intensamente rico. Oye, escudo negra hecha con más cuerpo, más color, más sabor. Escudo. Hecha con carácter. Carácter. Mira, pongo el escudo arriba de My Cocos. Y como cada semana le damos también las gracias a Killstore por estar con nosotros. Entren en el link de la descripción para revisar los mejores precios y descuentos que Killstore tiene para ustedes. Ya así lo saben es. Que
todo esto suena tan bonito gracias a la gente de Killstore. Killstore, lo mejor de Killstore. Y también recordar a la gente que se sume a nuestro Patreon Ulala para que pueda ver todo el contenido exclusivo que hacemos con mucho cariño y con mucho amor y devoción por el humor, weón. Porque nosotros nos mueve la risa y la plata y la necesitamos. Así es. Oye, tienen acceso a todo el contenido exclusivo, como bien decía de Luchito, pero además nos permiten hacer todos los programas que pertenecen a el sentido de todas las cosas bonitas. Pagar los sueldos, pagar la luz, pagar ampliar el agua, la casa, weón, claro. Comprar pasaje, ir a concierto. Claro. Oye, y lo mínimo, suscríbanse lo a mínimo, YouTube mínimo. Para que les llegue la notificación cada vez que subimos un video. Y tirar un like, weón. Tírate un like, cagados, son gratis. Le tiráis plata a los weones que están en la calle, no le den un like a nosotros que te hacemos reír. Oye, voy a hacer ambas. Dejen de mendigar like, dicen acá. Pongan el like. No le hagan caso a Nilo. Oye, ya, ahora sí, entremos en materia porque el día domingo fueron en las elecciones presidenciales de nuestro país vecino Argentina. Hoy el vecino mandaron su pura cagada. ¿Tú encontrás? Es que yo no pensé que iba a salir electo ese personaje, güey. Era bien extraño, bien... excéntrico. Era muy excéntrico. De hecho, se ha dado una tónica de que todos los personas de izquierda, de derecha, outsider con un pelo extraño, están marcando la pauta, digamos. ¿Quién sería? Donald Trump. ¡Voy a marcar la raja, zurdo, hijo de puta! ¿Pero cómo? Señor Milady. Señor Milady. ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo está? Oye, tenemos en exclusiva al presidente. Al presidente electo. Oye, el presidente de Argentina que está hoy día con nosotros. ¡Yo soy León! ¡Zurdo, hijo de puta! Llegué, le gané al masismo, al peladismo y a todo le gané. Soy yo no me llamo Milei. ¿Cómo se llama usted? Milucha. Don Javier Milucha, bienvenido. Bueno, queremos felicitarlo primero que todo por su reciente elección. No te voy a dar la más. Yo se la doy así. Ay, sí, yo no le puedo dar la high five. Lo que pasa es que quedamos muy lejos. No, claro, que tengo el brazo corto. El brazo corto porque no sos un ario que tiene el brazo largo como corresponde. Es verdad. Los zurdos, hijos de puta, son inferiores a nosotros. Estética, moral. Y el dientes. No como nosotros. Oye, como ese mamarracho que tienen ustedes del Boris. Oye, se convirtió en sin filtro. No, muy bueno. Pero don Javier viene a insultar a nuestro presidente acá tampoco. Viene a ese presidente empobrecedor que tienen, que es mamarracho, que anda vestido quizás de qué forma. No usa ni corbata como uno que sí usa corbata. No le voy a permitir que hable así. Yo de hecho me parece bien que no use corbata actualmente porque lo patearon hace poco, así que en cualquier momento mejor que no. Magnicidio. Se llama lo que está diciendo. Así me gusta como está vestido el hombre. Yo no voy a... He estado viendo algunas entrevistas tuyas. No voy a aceptar que hable mal del presidente de la República de Chile. Porque hoy día anduve... pero esto se convirtió... ¡No! ¿Qué? ¿No sé en qué se convirtió? ¡Ay, sin filtro! Somos sin filtro. Oiga... Lo noto medio exaltado. ¿Está bien? Sí, está... Han sido días difíciles. Sí. Que está metiendo mucha bulla. Pero si estamos solos. Está metiendo mucha bulla en la gente que está ahí, todo ¿qué? Eso. ¿Qué gente? Los perros que están ahí. El Adolfo Gil que está ahí mirándome. Alfonsín, San Martín, Bolívar. Oye, Yo-Yo Rabbit, si no hay nadie, weón, que está ahí hablando. Mira, ahí está. Ah, y ahí tenemos a su perrito Conan, el bárbaro. Conan. Ese es Conan. ¿Es Conan, su perrito Conan? Es mi perro Conan. Sí, es Conan. Conan. ¿Qué? Se murió Conan. Se murió, pero eso no impidió que usted hable con él, tengo entendido. Porque lo cloné a Conan. ¿Lo clonaste? Es Conan. Y yo con las clonas también. Oiga, don Javier, hemos sabido que además usted es puta muy... que engordó Javier Redding. ¿Quién es ese zurdo, hijo de puta? Hemos sabido que usted es muy apegado a su familia, no solo a su mascota, sino que a los miembros de su familia. Claro. A mi hermana solamente, a mis padres los creo muertos. Sí, opa. Así supe que no. Para mí están muertos esos ambos hijos de puta, claro. Hippies de mierda. Hippies de mierda, claro.
¿Y qué opina de su hermana, el miembro mi más hermana. Importante de su familia? ¿Tú sabes cómo le dice a mi hermana? ¿Cómo le dice, ¿cómo a, su le dice a su hermana, don Javier? Mi lady. Mi lady. Ah, yo soy mi lady. Y en la primera mi hermana dama. Es mi lady, ser, primera dama. Es verdad que va a ser. ¿Cómo celebramos dama? El domingo cuando ganamos el balotaje? ¡Le metí las dos balotajes! ¡No, pero! Oiga, pero Javier, ¿qué? Javier, estamos en hora de para menores. ¿Qué va a hacer con el obelisco, mi lady? ¡El obelisco! El obelisco lo vamos a dejar ahí. Perfecto. Lo vamos a dejar ahí porque es alto, esbelto, blanco, como corresponde. Claro. Algunos dicen que yo soy anarcocapitalista. Yo no soy anarcocapitalista. No, ¿ustedes conocen la bandera del anarcocapitalismo? No. No. La bandera del anarcocapitalismo es amarillo con negro. Amarillo con negro, sí. Esta bandera a mí no me representa. ¿No? ¿Y qué bandera lo representa? Porque la bandera amarillo con negro, la parte amarilla, yo no soy amarillo, no tengo media tinta, no soy como otro, yo soy de una sola línea, de varias líneas a veces. ¿Y la parte negra? Me carga. No. No quiero saber nada. Usted oiga, ¿qué cambio va a hacer en eso. La casa rosada, por ejemplo? ¡La casa rosada! ¡O es blanca o es roja! ¡Porque media tinta yo no quiero de esos colipatos! ¡Pero no diga eso! ¡La casa rosada se me llena de go! ¡O la casa roja o la casa negra! Oiga, pero van a andar metiendo casa rosada. ¿Qué viene después? No sé. ¿Qué va a hacer con el Río de la Plata? El Río de la Plata lo vamos a dolarizar. Va a ser el Río del Dólar. Pero cada idea peor que la anterior, don Javier. ¿Cómo que peor? Somos mejores a nivel moral y a nivel estético también. No como el mamarracho de acá, ¿verdad? No como ese mamarracho que tiene que no usar ni corbata. Oiga, pero usted invitó a los venezolanos. ¿Qué dólares? ¿Al serio? Sí. Pensé que eran papelillos de cocaína. Es que, ¿Pero por qué tan pequeñito? Por la inflación. Sí, los dólares más pequeños. Ah, había que reducir la inflación. Lo redujo con dólares. Achicó los dólares. Oye, eso no se lo dio. Porque soy mejor estética, moral e intelectualmente. Mira. Wow. Oye, pero ¿qué? ¿Sabes qué? De toda la idea de esta canción la mejor. Imagínate a Miguelito en un prostíbulo. Para la hermana, el chico David. ¡No! ¡Por el chico está muerta! Yo lo estoy hablando de Chile, yo lo conozco a los personajes chilenos, estoy hablando de Argentina. Y otra cosa que vamos a hacer, repatriar a todos los argentinos que están dando vuelta en el mundo. ¡Checo Mestre se viene de vuelta! ¡No! ¡Pero el chico es chileno! Che Guevara, ¿qué va a hacer con él? Lo devolvemos. Oiga, pero a propósito de justamente de integrar gente a su país, usted invitó a todos los venezolanos que estaban en Chile a que se fueran a Argentina. Dijo, bienvenidos. Sí. ¿Qué tiene que con eso? Ah, por eso no ha llegado mi... ¿Cómo la va a poner en práctica? Mi amigo venezolano. Ah, ¿qué trae tu comida? No, pero ¿por qué es tu amigo? ¿Por qué es tu amigo? Peleen entre ustedes, que yo sigo ganando. Mientras los zurdos de mierda se destruyen entre ellos, nosotros seguimos ganando porque yo soy el león. Ay, me recuerda mucho a Cuchillo. Cuchillo de Aguirre lo queremos para él. Ah, okay. Por favor, piénselo. Le vamos a dar el Ministerio de la Mujer. Para que aprenda de una vez por todas. Sí. Le va a caer con un fierro. Oiga, hablando de los cambios en Argentina, dígame. En cuanto a la geografía, ¿qué va a pasar con la Patagonia finalmente? ¿No la van a devolver? ¿La va a vender? Porque entre sus planes estaba vendérselo a la comunidad judía. La Patagonia para los judíos. ¿En serio? Sí. ¿Eh? Pero hay un cuadradito chileno ahí que ese está... es para los palestinos. Y ahí se ganan todos. Y ahí todos ganamos. ¿Te imagináis, Milei? El Walmapu para los palestinos. ¿Te imagináis, Milei logra el equilibrio ahí entre Israel y Palestina? Y ahí... Sí, yo puedo lograrlo. ¿Sí? Sí. No lo dudo. Si con el equilibrio te refieres al exterminio. ¡No! ¡Dame 12 más! ¡No, pero no, Javier! Pero señor Milei. Mi lucha, perdón. Oiga, y con respecto a la entretención... Me gusta la entretención. ¿Le gusta la entretención? ¿Le gusta el arte? Me gusta el arte. Sí. ¿Qué? Esta me la traje de Orlando. Orlando es un amigo. Orlando que me la prestó. Orlando Bloom. Oye, que nosotros acá en Chile tenemos varios podcasts, como este que estamos acá. Ajá, me encantan los podcasts. ¿Le tiran los podcasts? Los podcasts de bien. Por ejemplo, vamos a tener una lista ahí con todos los podcasts que hay en Chile. Entonces, si usted quisiera, sí, podría... la quise traer. Quisiera a ver. Poder explicarnos un poco qué medidas va a tener. Eso, ¿qué va a pasar con la entretención? Audífono, hijo de puta, no funciona, la izquierda no funciona. Para variar la izquierda ahí, fallándole a Milei. A ver. A ver, tenemos los podcasts chilenos ahí. Tomás va a morir. Café con nada. Ahí tiene el micrófono, don Javier. Aló, me escucho. ¿Se escucha? ¿Me escucho perfecto? Ahora sí. Eso, por favor. ¿Estos son los podcasts chilenos? Sí.
pura mierda. No, no, pero ¿cómo? Pura mierda de zurdo, hijos de puta. No, ¿cómo dice? Son todos inferiores, son pura parte de la casta. No. Casta, casta era mi hermana. ¡Hasta el domingo! ¿Cómo celebramos el domingo? ¡Y dale, dale, dale! ¡Dale Argentina, dale! ¡Dale Argentina, dale! A lo Conan. ¡A lo Conan! En uno mira que mi perrito se me fue. Ahí está, mira, mira. Ahí está lo Conan. Conan. No, por favor, no. Quiero tanto, Conan. El perrito, el perrito. Perrito con... Mira, y el perrito con coca atrás, como usted. No. No, yo soy abstemio. No, oh, Coca-Cola. Yo soy abstemio, yo jamás, jamás me vas a ver errático. Yo mira a Charlie García. Charlie García, un genio. Maradona. Otro genio. Pero drogadicto, a mí no me gustan los drogadictos. No, nada que es. No, porque hay coca y poca y hay que revertirla entre mucho. No, mira, esto, acá tenemos los podcast chilenos. Sí, sí, sí. Vamos a lo que vamos a hacer para que cunda la cosa, porque marca y podcast ya nos están financiando, digamos la verdad. Es verdad. La verdad, nos están financiando los podcasts. Hay que eliminar el podcast central. Hay que eliminar el podcast, hay que eliminar todo, ¿sí? Hay que eliminarlo todo. A ver, ¿qué nos qué? Vamos a quedar solo con lo ario. Lo totalmente imprescindible. Ah, ya. Tomás va a morir. Tomás debería haberse muerto hace rato. ¡No! Se va, ya están forrados. Se están llevando toda la guita. Se están llevando toda la guita. Devolver la guita. ¿Qué más tenemos por aquí? Libre asociación. Libre asociación. Libre mercado. Libre asociación no te conoce nada. ¡Te va! ¡Se va! Bajo 1000 reproducciones se van cagando. ¿Quién más tenemos? Expertas en nada. Zurdas de mierda. Zurdas de mierda. Sí. Y si no son expertas en nada, no me sirven. Necesitamos expertos de primera. Se van a la mierda también. Ah, ahí, la paloma, hola. ¿Qué más tenemos? Echate a volar, paloma. ¿Qué más tenemos aquí? Areguita TV. El Ario TV. Areguita TV. Areguita. Ah, por ahí podría ser. Ario TV. No, Areguita TV. Areguita no te ve nadie. ¡No! Eso es tener al proletariado trabajando frente a cámara. Se le ocurre el proletariado que trabaje como corresponde. Por comida y techo. Y fichas. ¿Qué más tenemos aquí? Tirando la talla tenemos ahí. Tirando la talla. Tírate de un puente. No. Sí. No. Sí. No. No, serio, no lo hagáis, por favor. No lo hagáis. ¿Qué más tenemos aquí? Huevona que crazy. Huevona que crazy, ni siquiera me voy a referir a él. Huevona que crazy. Yo me cambio de casa y le tengo la casa rosada para que se vaya a vivir allá. Se van cagando también. Socio de la parrilla. Socio de la parrilla. Paremos con la mafia. Acá está la casta. Acá está la casta. Tienen el monopolio. Tienen el monopolio de los medios. ¿Cuántos programas podés hacer juntos? Ni siquiera son tan amigos. Viajan por el mundo juntos. Se juntan a comer hamburguesas juntos. Anda a cagar. ¿Quién puede hablar tanto con Zabaleta? Es imposible si no tiene tanto tema. Si nunca ha salido de la Rayán. ¿Cómo va a tener tanto tema para hablar? Y ahora hacen un podcast. En serio, lo que le faltaba. ¡Andate a la mierda! ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué más tenemos? La amica. Las amicas no son tan amicas, digamos la verdad. Nunca fueron amicas. Oh. No, digamos la verdad. A las amicas, ¿cómo le llamo yo? ¿Cómo le dice? La fome. No. Esa palabra se usa ya también, ¿no? Puro cagüín. Son puro cagüín. Ah, mira. Cagüín desde la televisión, cagüín desde el cine. Para con el cagüín. Pero muy bueno, la... compa, no te quiero mucho. Como no, igual que usted. Sí, por eso me cae bien. Café con nata. Café con nata. ¿Qué opina de ella? Café con nata. De partir. Ni la cocaína le ha hecho tanto daño al mundo como el café con nata. No, zurda de mierda, anda a cagar. ¿Qué más tenemos aquí? Este es los archivos. Muy bueno. Este lo veo. No han sacado capítulo. Estamos esperando capítulo nuevo. Yo soy Patreon.
Yo me suscribí, te estoy pagando tu guita para que puedas seguir con el discurso. ¿La chivita? Estos dólares son para el chivita. Dólares pequeños. ¿Qué más tenemos aquí? No sé si fue tan así. No sé si fue tan fome. No sé si fue en serio. Bebesauria. Por favor. Tiene más de 30 años, vístase como adulta. ¿Qué es eso de andarse disfrazando? Por favor, pongámosle un poquito de seriedad. La comedia se puede hacer con seriedad. No necesitamos andar vulgarizándonos. Dejá de disfrazarte. Estás al borde de la menopausia y te seguís disfrazando. ¿Qué más tenemos aquí? Luque y Socia. Luque y Socia, progres de mierda. Progres de mierda. Son veganos. Son homosexuales. Sí, digámoslo. Y ese bigotito que es Freddie Mercury, mierda. Anda a cagar, Luca, eso sí, eso no, porque son dos nombres de personas. ¿Qué más tenemos aquí? ¿Cuál era el único Benito bueno? Benito Mussolini, el único Benito bueno. Sí. ¿Qué más tenemos aquí? Media semana, no existís. Media semana, ¿qué es eso? Sábado gigante, te creo. Sabingo, te creo que justa dos días lo mejor de cada día. Pero media semana, ¿qué es eso de ponerle nombre de día miércoles? No. ¡Andate a la miércoles! Hola. ¿Qué más tenemos aquí? De ella show. De Ellen Show. De ella show. De ellas. Que se la formen de ellos, show. Claro. Nosotros, show. Nosotros, lo justo y necesario, show. Los de sangre pura, show. Los verdaderos chileros, show. Pero de ellas, show. Oye, son muchas, córtela. Oye, solo quedó al final el sentido del humor. Es el único que se va a quedar. ¿Se queda? Sí, se queda solo el sentido del humor. ¡Excelente! O sea, que le está gustando este gobierno. No sé si eso es bueno o malo para nosotros, Sí, ¿no? Es que aquí vamos a recopilar todo lo necesario del podcast. Tenemos humor, tenemos actualidad, tenemos disfraces, tenemos un poquito, ¿por qué no? De homosexualidad también. un jueguillo. Un poquito de menopausia también. Un poquito de menopausia, ¿por qué no? También. Tenemos un poquito de todo, un poquito de progre, un poquito de facho. Tenemos lo mejor de todo. ¿Dónde está el Luca y Socia y el archivista? Estamos justo al medio. Estamos en el cuadrado. Como le gusta. Como le gusta a mi hermana, eso. Oye, creo que ya estamos para despedir. Muchas gracias. Oye, don Javier, mi lucha. Muchas gracias por invitarme, zurdos de mierda. No. Primera idea buena que tienen. No estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho, pero bueno, así es la democracia. Yo podría pedir un vasito de agua. Por favor, acá hay que descansar. Muchas gracias. Ahí tomado de ahí. Sí. O nunca lo había visto tanto rato sin correr al baño. Porque viene preparado. Gracias, si te puedes traer un poquito. Conan. No, Nico Chico. Es Nico Chico, ¿no? ¿Quién es Conan? Conan. No es Conan, ¿eh? No. Es nuestro asistente de producción. ¿Por qué tiene una erección? Se reencontró con su perrito fallecido. No, se lo está ahogando. Se me había muerto mi perrito. ¿Y aquí? ¡No es! ¡No! ¡O me voy a casar a los reyes! Yo voy con mi perro y con mi hermana y nos hacemos zumba canú. ¡No! ¡Adiós, chilenos! Hoy despedimos a Javier Milucha, que estuvo con nosotros hoy día. Invitado internacional desde Argentina. Esperamos poder hacer esto cada vez que haya elecciones en alguna parte del mundo. Sí, no, muy bueno. Muchas muy gracias. Bueno. Oye, fuerte el aplauso. Gracias. Fuerte el aplauso para don Javier. Que lamentablemente en Argentina no es una joda, digamos. No, claro. Acá, bueno, tenemos comentarios de la gente. La señora Doubtfire, jalada. Era la que teníamos en este momento. ¿Qué dicen acá? Coronel Malboro. La reidora del Mega Mayor. No quedó títere con cabeza Don Coro. Hoy estamos en vivo porque hay gente que estaba preguntando si estábamos... No, estamos en vivo. Totalmente en vivo. Si te grabas, tú no estarías al aire.
Sí, van a, dicen, este capítulo van a tener que cortarle y va a durar 10 minutos. No, yo creo que todo esto queda. Todo esto queda. Si lo que se recorta es el banco central. Sí. No podemos cortar las opiniones del invitado. Claro. Ahora, si lo hubiera dicho alguno de nosotros... No, pues, estaríamos ahí, en problemas, sería un orate. Exactamente, pero no podemos cortar la libertad. Oye, damos también la bienvenida. Marcelito parece que viene llegando. Viene llegando Marcelito. Justo. Marcelito, ¿cómo estás? Un aplauso para Marcelito. Oye, bienvenido, Marcelito. Siempre hola, te siempre te perdí los invitados. Oye, es que vivo lejos. ¿Vivo en Arica? Bien. Oye, ¿cómo están? ¿Cómo ha estado el capítulo hasta ahora? Bien, ha estado bien. ¿Tú? ¿Los papeles qué son? Loco. Tuvimos al presidente de Argentina. ¿Qué son? Las amigas, me encanta. Media semana, muy bueno. Los miércoles, a veces uno está cansadito a mitad de semana y ahí te la libre. Sí, no, libre asociación, oye, poco valorado. Sí. Sí, oye, te dejaron esto para que te compruebas. ¿Por qué esto es una gran capital de la Cintia? ¿Qué? No, el plátano de la gente. No, qué bueno. Aquí estuvieron haciendo. Estuvimos analizando la actualidad. Estuvo acá el presidente de Argentina. Estuvimos analizando un poco su triunfo. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas tienes de eso? No, terrible para la democracia, para la sociedad argentina y para Latinoamérica en general, bueno, porque no. Sienta un precedente de que cualquier orate puede llegar al poder. ¿Cómo es posible eso? Pensábamos que ya había quedado claro ya antes. Con Bolsonaro, con Trump. Bolsonaro, no, claro. Nunca es suficiente. Nunca se viste. Siempre bueno, los pelos raros. ¿Cierto? ¿Por qué la gente sigue votando por gente con pelo raro? Yo votaría por Héctor. Claro. Cero pelos. No hay pelo. Cero riesgo. Cero pelo, 100% confiado. 0% claro. Pelo, 100% confiado. Claro. Porque esos pelos raros no llaman. No van para ningún lado. Ahora, lo bueno, pensando en Chile, es que ¿cuánto falta para las elecciones en Chile? Como dos años. Tenemos 2 años para que Argentina destruya, o sea, para que Milei destruya Argentina. Para ver cómo funciona el experimento, claro. Milei. Claro. Si se va tan a la mierda Argentina por culpa de Milei, la gente, me imagino, no va a votar por Kast. Claro. No. Me imagino. Porque de hecho, tanto Kast como Parisi subieron fotos con él. Y de hecho, la de Parisi era como Milei 2023, Parisi 2026. Claro. No. Eso primero no va a pasar. París se ve, tiene un pelo muy normal para... Es demasiado... Tiene que alocarse un poco. ¿Cómo se llama? Demasiado como hegemónico. Hegemónico. Demasiado hegemónico para ser... En cambio, Milei tiene cara de orate, poco. Sí. Aquí dicen y comportamiento. Milei jugó solo. Era que era imposible elegir al actual ministro de Economía. Claro, porque está en medio de una crisis también, Argentina. Claro. Le tiráis al ministro de Economía del de la peor economía del mundo. Que tiene 140% de... inflación. ¿Cómo va a salir presidente? Claro. Claro. Una cosa es detener el auge del fascismo y otra cosa es... que también ya cortalamos. Pero es que eso me da risa porque yo creo que no escuchaba a nadie en serio de verdad, porque en realidad nunca pensé que esto iba a ganar. Porque claro, dije, nunca pensaste que iba a ser en serio esto. Claro, yo dije, es tan claramente un orate, sí. ¿Cómo va a ganar? Que a la gente no le importa. No le importa. No. Se te quedó, perdona, sé que no viste al invitado, pero tienes un poquito de... Ah, que he estado todo el fin de semana viendo... Hasta Lampard ahora está hablando como argentino. Sí, ¿no? Y se dejó como un pequeño chocopanda. Y el otro día le dijeron, pues, en el primer capítulo nuevo de Sin Filtro, le dijeron, uy, te dejó. Dijo, sí, este estilo argentino. Mira. Oye, el otro día, no sé por qué andaba Marty McFly en Sin Marty Filtro. Marty McFly, que se culió la mamá. Sí. Marty McFly. Lo único que tiene en común. El endogámico. Marty McFly del futuro endogámico. Que nos quiere llegar al pasado. Claro, lo único, volver al pasado. No, malísima. No, que está... ¿Pero ese quién era, el que estaba de Marte? Es un facho, culeado. Es que gente que solo existe en Twitter y en Sin Filtro. Claro. Y claro, en Sin Filtro, como está hecho en verdad para sacar clips, porque en verdad el público que ve Sin Filtro es público de ultraderecha. Igual a Marty McFly. Es que no, porque se vistió de Marty McFly. Ah, lo hizo propósito. Sí, po. Ah. Él llegó, dijo ahí, voy a ir con una sorpresita. Ah, mira, era ex panelista de FNM, que era un programa que hacía la... ¿Cómo se llama esta otra loca? La Tere Marino. Ah, ya. Y que lo cortaron. Y también trató de hacer la misma Sin Filtro. Fue como en la misma semana. Así como, no, por los auspiciadores no vamos a poder seguir. Y la libertad que se cuadra. La libertad, bueno. No se financia, bueno. No, así funciona el libre mercado. Lo siento. Puta que lata por los argentinos, bueno. Bueno, ellos eligieron. Parece que sí. Es que entre las dos opciones que eran malísimas, y hubo harta, se fueron por el lado contrario. Hubo harta, ¿cómo se dice? Deserción, ¿no? ¿Cómo se dice? ¿De como que votó poca gente? Sí. No, votó harta gente igual. Ah, creo que alrededor del 75, 70 y tanto por ciento votó. De hecho, una de las... ¿Tú cachas que siempre dicen en las elecciones? Porque si vota más gente, es más posible que salga. Claro. Si votaba más gente, era más posible que saliera Milei, y votó más gente. Porque hay gente que no vota habitualmente y que votó... Votaron por el orate. Claro.
¿Pero por qué? Ahí está, votó el 76% del padrón hasta las 18 horas. ¿Viste? Sí. El padrón del mal. No, y más encima se sabía, de como de las 5 ya se sabía. Que igual yo entiendo, igual entiendo a Argentina que lleva años. Sí, con el kirchnerismo. Caleta de años dándole ahí, votando por los mismos, güey, siempre la cagada. Y después el marido, después la señora. ¿Te acordás que hubo un intento de homicidio y la pistola no se disparó? Claro. Mataron un fiscal. Está la zorra en Argentina. Sí, entonces como que... Ah, obvio. Claro, que de verdad el mira, yo creo que un síntoma como claro de esto es que el proceso constituyente acá en Chile, los que ganaron son los que estaban en contra del proceso constituyente. O sea, los que no querían una nueva constitución... van a escribir la nueva constitución. Claro. Y en Argentina, la persona que odia al Estado y que está en contra del Estado, el jefe de Estado. Entonces, de verdad, es como un descontento con la política en general. Lo que yo no entiendo es cómo la gente más humilde, que vive del Estado, que necesita la ayuda del Estado, vota por un hueón que no quiere Estado. Porque probablemente esa ayuda en verdad no le llegan. A lo mejor de verdad están más pobres... con menos recursos, entonces. Claro. Entonces ahora van a ver, ahora sí, pues. Ahora sí. Ahora me lo merezco, ahora no me llega nada. Y mi ley ya dijo, el mejor sistema de salud es el sistema de salud privado donde cada persona paga por lo que necesita. Claro, como acá. El mejor sistema. Sí, pues, de hecho, da como ejemplo el sistema de voucher chileno de educación y la ISAPRE y todo. Él quiere imponer el sistema chileno de privados. Ah, mira. ¿Sí? Ay, Argentina tira más real. Hay que ver cómo funciona el experimento. Sí, bueno, acá funcionó la zorra. Me refiero a nivel macroeconómico. Dueños, a nivel macroeconómico funcionó la zorra. Para los dueños de colegio, los dueños de ISAPRE. Para los pobres, si no se mejoran con la salud, se mueren. Entonces esos güeyes no votan. Claro. Pero las funerarias, ¿cómo les va? La zorra. Oye, bueno, purgatorio. En Argentina también fueron corresponsales chilenos a cubrir las elecciones. Sí, lo mejor de Chile. Lo mejor de Chile. ¿Cómo? Neme. A dar las preguntas más punzantes. Llamó mucho la atención de que Neme en Argentina decían, el chileno estaba excitado, estaba loco el chileno. Porque andaba buscando entrevistar a Moria Kazán y quedó como Y Moria Kazán no lo ves como. Claro. Mami Mo le llaman allá en Argentina. Cerca de la cámara. Sí. Allá. Fue full masa Moria Kazán. Moria Kazán está a favor de masa. Claro. Allá. Y claro, ella le responde las preguntas al argentino y y Neme está ahí y no le responde ni una wea. Claro. Y después como que le empieza a decir, para mucho gusto, y se va. Pasa. Entonces todo el resto de los periodistas se burlaron de Neme. De Neme, sí. Está bien. Porque lo hizo como el Neme. Los hermanos argentinos. Me caen bien los argentinos. Sí. Bueno, ahora la comedia argentina yo creo que va a estar muy divertida. No, obvio. Sí, tenés que ser más chistoso que el presidente al menos. Sí, yo creo que sería va a dar material, esperamos. La comedia en Estados Unidos, la época de Trump, puro oro. Sí, porque de verdad tenéis de qué. A ver, dentro de lo trágico que podría ser, que los cambios que van a hacer y la desestabilización que puede generar, hay caleta guapa para reírse. En cambio, Boris, ¿qué? Lo patearon. Lo patearon. Y Díaz fue al cerro a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana. Una persona que claramente no culió esa noche. No, claro, que tenía la energía. Se quedó jugando que FIFA hasta la 1. Claro, tenía que ir a quemar esa energía al cerro. Claro. Ay, pero qué paja no poder... desconectarte de nada, claro. Sino... Pegarte un buen vaso. Claro, pegarse un bongazo. Un bongazo, qué bueno. ¿Se habrá pegado algún bongazo Boric desde que es presidente? De más. Pero es que supuestamente no puede. Por las pastillas. No, porque además siempre... Pero le hacen exámenes, ¿no? Pero siempre estás a hueones de la Pamela Gil ahí a la guayte de que, pero oye, es que sí, examen de pelo. Habla con Argentina, Pamela. También. Puta, pero debería tener unos pelos guardados por si acaso. Claro. Porque me imagino que yo creo que lo debe haber hecho. Claro. Me gusta pensar que sí. Me gusta pensar que está ahora volado como poto. Claro. Volado como poto. Viendo los Panamericanos ahí, por ahí. La risa. De haber hecho todas esas cosas que nos preguntamos, ¿la habrá hecho en La Moneda? Sí. Sí. Su carrera con los amigos, así tomando chelita. Con los precisos. En el patio de los cañones. O en los cañones. Oh, buena. Ahí prende. ¡No! Sí, porque Boric, ¿cómo se llama? Igual es fome, encuentro dentro de todo. Dentro de todo es súper ñoño, es un cabro piola. Como yo. Es un cabro piola. Sí, pero me refiero que da poco... a los árboles. Claro. No, y más encima da rabia porque, claro, cuando pasa algo que uno podría hacer chiste, los fachos empiezan a hacer chistes de eso y es como, qué fome ser parte del mismo team. Claro. Bueno, quiero reírme con ustedes. Claro, porque de repente hace weas tontas. Como el tobogán. Claro, pero son, no sé. No, es que no sé, aparte yo estoy viviendo en otra burbuja ahora. Ah, ¿sí? ¿Cuál es tu burbuja? La burbuja del éxito.
Ya. Entonces no. Yo sé que la bruja tenía las tetas. Entonces, para mí, el presidente lo está haciendo la raja. Por eso, ¿qué puta que no? Porque puta que te ha ido bien desde que el presidente. No ha ido bien acá, weón. Bueno, yo fui al mueve, me dio la raja y justo estaba yeah. Boric. ¿Coincidencia? Sí, yo no lo creo. ¿Verdad? Porque lleva 2 años de presidente. Es como cuando yo les decía, bueno, yo con Pinilla culié, con Piñera culié, weón. En el gobierno de Piñera. ¿Culiaste caleta? No, pero sí, caleta. La primera vez. ¿Tu primera vez con Piñera? Fue con Piñera. Te descartuchaste con eso. Me descartuché. Y yo le decía a mi amigo, y le decía, bueno, Bachelet, nada. Con Bachelet ni una pajita me corrieron. Ah, pero, en cambio, con Piñera uno. Ni un bono. Ni un bonito. Ni un bonito. Bono, el bono paga nada. Nada. Frey, nada. Lavo, nada. Bachelet, nada. Piñera apareció, cachita. Pa, listo. Mira. De hecho, me acuerdo que Piñera lo dijo en la cuenta pública. Sí, que sí. El 21 de mayo estuvo un dijo: redujimos la delincuencia, la pobreza. Y Luchito la puso. Claro. Sí, dijo. La puso. ¿Y en Bachelet 2? Bachelet 2, ahí te volviste a una relación y ya está. Sí, no, Bachelet 2. Y, por ende, dejaste culiar de nuevo. Pero mi primera relación sexual tuvo Piñera 1. Parece que todavía no asumía porque fue en el... Puta que te acuerdaste poco. Fue en enero del 2010. Y este bueno asumió en marzo, ¿no? Fue durante la asunción. Sí, claro, fue para el previo al 27F. Ah, claro, en enero del 2010, cuando todavía era otro Chile. Otro Chile. O sea, Chile pre-terremoto. Claro. ADN, Luis Slimming. Mi primera vez fue con Piñera. Con el negro Piñera. Con Piñera. De gobierno, sí. Claro. Sí, ¿y pues, la tuya? Entiende. No. ¿Tú culiaste con Gabriel González Videla? Con Pedro y Reserva. Claro. Sí, o los radicales. No, pero la tuya, ¿cuándo fue, po? No me acuerdo. ¿Pero cómo sabía? ¿El año? ¿Te acordás del año? ¿Qué edad tenía ahí al menos? No, yo si no esa cuenta se puede sacar? ¿No sabía así, weón? No sé. Si tampoco que Julio tanto para saber... Ah, ok, ya sabes quién. Si tu señora sabía que no eres virgen antes, así que no, güey. Sí, no hablamos de esas cosas. Nah, ya. Yo hablo con ella. Yo hablo con ella de estas cosas. Yo le cuento todo. Y le cuento todo. Yo creo que ella pregunta. Oye, el Héctor. Sí, bueno, el Héctor, por favor. A ver, Héctor tiene 38. Ajá. Entre 30 y la muerte. Y ¿fue antes o después del colegio? Fue después. Después del colegio. Sí. Ah, ya. Y bueno que lo da por hecho. Entonces, después, pues, obvio. Ponte tú que hayas tenido 20 años. Un poquito menos, 19 yo creo. Un poquito más incluso, yo diría 21. Ya, pero 20 años promedio. No, si te la pones harto. 20 años. O sea, y este nació del 85. Ah, ¿realmente había hablado con Y este nació del 85. ¿85? 85, el 2005. 85. El 2005. Ricardo Lago está... ¡Culeaste con Ricardo! ¡Culeaste con Ricardo Lago! ¡Culeaste con Ricardo Lago, weón! Mira. No, no voy a confirmar ni voy a desmentir. Pero mira. Pero espérate, entre Ricardo Lago y Piñera Bucalete, años de diferencia. Sí, fue el final de Ricardo Lago. Ah, claro. Y después los mandatos de empezaron a ser de 4. Claro. ¿Y yo? ¿Me puedes sacar cálculo a mí? Yo nací el 89. Ya. Yeah. ¿89? Y a los 22. ¿22? No, a los 20. Tú fuiste a los 22. Sí. ¿Por qué me acuerdo de tú? Sí, o sea, confundo tú y el 9. El 2009, Bachelet 1. No, Bachelet 1. Con Bachelet 1. Y yo que no quería que ganara Bachelet. Esto es. Yo quería que ganara Lavín. Por el cambio. Sí, todo en una época oscura. Mira, ¿culiaste con Bachelet 1? No, imposible. ¿Sí? Ah, sí, porque Bachelet 1 salió en segundo medio y yo en segundo de la U, cuando ya estaba yéndose Bachelet, ahí yo también. Claro. Bachelet, mira, Ricardo Lago, Bachelet, Piñera. Mira, qué lindo. Ni que lo hubiésemos planeado. ¿No? Y después ya salió Bachelet de nuevo y ya se cambió la cosa. No, ya. Después Piñera de nuevo y ahora con Boris ya va el... Claro. Luis Felipe, Nico Chico. Luis Felipe. Luis Felipe. También Piñera 1. Qué raro. Mira. Qué raro lo que se transformó el tema que estábamos hablando. Sí, qué raro. Loco, claro. Dice, no lo cobra... Y claro, Ricardo Lago privatizó las calles. Link. Te pagó por... Cobrar el peaje. No lo cobra Link, se suscribió aquí como Cochihuahua. No lo cobra. YouTube, muchas gracias. No recibe ningún beneficio, sí, pero... No, nada. ¿Y por allá el gobierno de qué presidente? Oye, medio calor con esto. Oye, muchas gracias a Corona por la chaquetita, pero ya medio calor. Son chaquetitas de invierno, de Corona. Qué bueno que... ¿Cómo se llama? Promocionar la ropa cuando te la sacáis. Sí. Pero muchas gracias, Corona. Ya.
Ay, ay. Bueno. ¿Qué, qué otro tema te voy te tengo... La garganta me queda resentida. ¿Sí? Oye, es que a propósito de la garganta, Snoop Dogg anunció que iba a dejar de fumar. Eso habíamos entendido todos. Pero realmente habíamos sido engañados. No, hizo la gran Jorge Alice cuando chocó en el auto. Ah, había hacer un live, claro. Y como, oh, tuve un accidente. Y era, no, era una campaña para. ¿Y esa no que hizo hacer live? ¿Era para él la que hizo eso, que se había robado una tele? No, eso fue real. Oye, bueno, había anunciado, pero después que hicieron un comercial. Supuestamente iba a dejar de fumar, porque dijo, claro. Esa fue la noticia, que I'm going to quit to smoke, una cosa así. Pido respeto a mi privacidad y no sé qué. Y smoke en inglés significa tanto fumar como humo. Claro. ¿Cierto? Como humear. Entonces resulta que él estaba haciendo alusión a esa segunda, claro, acepción de la palabra, porque era todo parte de una campaña de braseros. De unos braseros que no, braseros que no tienen humo. Qué bueno, porque a ese mucho accidente con los braseros. Sí, sí, pues, la capa de ozono, ¿cómo está? Claro, así es. Se trata de una de unos braseros libres de humo, solo stove se llama. Así que, claro, era toda una parte de esta campaña y no va a dejar de fumar marihuana. Qué brígido que obviamente es una campaña mundial, así como que todos nos enteramos de eso. Sin embargo, creo yo que no se ha vendido ni un brasero. Snoop Dogg. Es que era muy divertido porque era como... Claro, es como que el negro Piñera sale diciendo, me chanté. Claro. ¿Cachai? Con los nuevos neumáticos de Michelin. Me chanté con los nuevos neumáticos. Que prendan aunque esté jalado como puto. Ahí está. Mira, eso es, pues, son braseros. Que vendo estufa, dijo. Solo stove, mira. Yo siendo malvavisco. De marihuana, claramente. Bueno, para el bajón, claro. Claro, lo que hablábamos. Y se le quemó. Sí. Su enrolador personal era el más asustado con esta declaración. Pobre hijo, me cagaste la Navidad a mi familia. Claro, ahora me voy a dedicar. ¿A qué me voy a dedicar ahora? Un roller sushi. Claro, claro. Maestro suchero. Solo tengo una pega nomás y es que enrolar. Igual. No podí. Juan Job. No, que el weón, ¿cuánta marihuana consume el día este weón? Un kilo. No. Un kilo no, de marihuana. A ver, ¿cuánto debe consumir? Uno. Eso weón, yo creo que así como Sandro, que no lo podía ir ver sin un cigarro, ¿qué? En la boca, lo mismo pero con un pito. Pero eso, ¿cuánto es? Como 4 gramos. ¿Tú decís? 5 gramos. 5 gramos. Con un gramo te sale cuántos pitos. Creo que, ¿uno? Yo uno creo bueno. Que eso cuando estaba más joven, ahora de fumarse un pito, de andar no. Todo el día con un pito ahí yo fumando de a poco. Estuvo en la casa de tener como estos weas como de. Mira, entre 70 y 150 cigarrillos al día. No, imposible. ¿Viste? Que no te da el tiempo. Pu. Pero sí, bueno, no podía ser los días más largos. Entre 40.000 y $50,000 al año. Cacha. Pero, y más encima gratis, porque le deben regalar esa web. Aparte, él tiene una propia fábrica de, o no, ese, fábrica de marihuana, es un traficante. No, es que había alguien que tenía un negocio con la marihuana. Pues, Seth Rogen. Seth Rogen, sí, claro. Man. Ya, entonces este weón de más que de andar por ahí, pu. Sí, no, voy a tenerte la mejor, po. Claro. Como me acuerdo una vez que a Mick Jagger. Fuma 9 pitos diarios. 9 pitos diarios me corresponde. Claro. Me corresponde. O sea, me refiero, me hace sentido. Eso, sentido. Gracias por. Ah, claro, no son pititos nomás de esos de boleta. Claro, no. Es un blon que es como un puro grande. Claro. 9 de esos. Como uno por hora. Ahí está, mira, ¿viste? Eso se lo fumó esperando la micro. Colillas de la, el desayuno. Esperando que el microondas. Yo me acuerdo que a Mick Jagger una vez le preguntaron, le dijeron, oiga, ¿alguna vez ha consumido crack? Me dijo, güey, ¿cómo se te ocurre? Consumo la cocaína de mejor calidad del mundo, güey, andar consiguiendo esa mierda. Entonces, claro, por eso se mantienen bien también, porque de verdad no consumen weas pateadas, po. Claro. Consumen weas. The best. Igual que me da risa esa gente que dice, no, si la marihuana es medicinal, y fumando porro. Fumando una weá que no saben. Claro, porque la marihuana medicinal es la marihuana que te dicen, esta cepa, de claro, tal cantidad, de tal forma. Claro, es medicinal porque te deja más visita al médico. Claro, es medicinal porque mi médico se está forrando. Claro, estoy yendo cada vez más al médico. Por claro, eso. Entonces claramente no es... Bueno, yo creo que Snoop Dogg fuma poco ahora. Claro. Yo creo que debe fumarse sus 2-3 blondes al día. Esas fiestas que no sé si de repente en videoclip o en las películas que hacen como de verdad que son estas como lanzadoras de humo. Ah, sí. Que son así como un kilo de marihuana, así como de verdad en caleta y la wea con un soplete. Así, la wea así tirando pero humo como si fuese así, la gente fuma. Claro, como que estuvieran fumigando. Weón, de verdad. Es y los el famoso como saumerio que hacen, que es como de verdad llenan la habitación de humo y te drogáis solo por el humo. Como en el auto, como... Claro. Yo, el Scary Movie.
Como Shaggy. Shaggy. Hablando de, del mal uso de las drogas. A ver, a ver, a ver. A ver qué tenemos. ¿Qué pasó? No, no ¿qué tenemos? Nada. Ahí, está. Ahí sí. Snoop Dogg. Snoop Dogg. Ah, ese cuando fue en el Gran Tazón, en el Super Bowl. Ah, en el Super Bowl. Tenía que cantar y antes se fumó un pitido, una colita. Claro. Sí, ¿quién no ha hecho eso? O sea, en un evento a beneficio de la gente que se está rehabilitando. Cáncer de pulmón. Claro, claro. No, a propósito de esto, fue noticia el día de ayer, un enfermero que en la posta central, ex posta central, se robó fentanilo y se lo inyectó. La llamada droga zombie. Que se está tomando hartas medidas para evitar su ingreso ilegal al país. Bueno, sí tiene usos en la medicina. Y este fue un enfermero que en la exposta central se robó 13 centímetros cúbicos de fentanilo con una jeringa del box de un paciente. Así es lo que después se inyectó una parte de la dosis. Una vez le tuve que hacer un show, justo un congreso de anestesistas. Ya. Cagaba la risa. Cagaba la risa. Estaban así. Ya, oigan. No, el fentanilo es muy brígido, por favor, de verdad, si se le aparece la oportunidad. Yo, puede que haya gente aquí que no ha pasado, gente drogadicta que nos escucha, cocainómano, pastabacero, marihuanero. Puede ser, claro, sí, pero no caiga. Igual me gustaría escuchar el testimonio de alguien que haya consumido fentanilo. No vaya a poder, no vaya a poder. Algún drogadicto responsable que haya tomado fentanilo en la cuota justa. Claro, si hay una persona que esté escuchando el programa que haya consumido fentanilo alguna vez y sobrevivió para contarle, claro, que nos mande un audio. Se escuchan los violines así de Walking Dead. Claro. Sí, porque el otro día veía un reportaje que hizo Matamala. ¿Viste un TikTok? No, un reportaje que hizo Daniel Matamala. Cada que digo una vez leí. Daniel Matamala nunca consumió fentanilo. No, pero fue a Chicago, creo que era. Donde había unas calles donde estaba, pero repleta de gente que había caído en el... ¿En Filadelfia? Era Filadelfia. En Filadelfia. Lo que sí yo encuentro raro, porque toda esa gente está drogadísima. Ya en un estado ya que te quedaste así. Sí. Y como caminando por las calles, algunos con bolsas como del supermercado. Y yo digo, pero ¿por qué no te sentaste antes de drogarte? Deja las bolsas del supermercado en la casa, siéntate en tu sillón y drogate como aparte, esa weá te pega al tiro, ¿no? Es como que, me pinché, fui a comprar y me pegó en la mitad. Es como inmediato. Claro, no es un brownie de marihuana. Claro, Cristian Conejero dice que hay una entrevista en YouTube de una española a un ex consumidor de fentanilo. Mira. ¿Ya? Sí, pero ustedes pueden buscarlo y revisarlo. El fentanilo. Al Tusi ahora le echan fentanilo para paquearlo. ¿Paquearlo o patearlo? Puta, la weá, están cagando el Tusi. Puta, no, no. Se chacrió el Tusi. Ay, puta, ya no se puede encontrar Tusi de calidad, weón. Sí, obvio. Ahí sí, la mitad de la frase. ¿Podía hablar? Hola, chiquito, que está no está. Eres más largo de lo que pensaba. ¿Se acuerdan de la cocaína que estaba pateada en Argentina? Sí. ¿Sí? Ya, decían que tenía fentanilo esa cocaína. Pues, y por eso murió mucha gente, porque tenía como efectos contrarios. Claro, claro. Terrible. Que es la que consume el presidente. Sí, qué buena, claro. Qué bueno ese llamado en Argentina que era, por favor, salió pateada la cocaína, no la consumen. Si usted compró entre tal y tal día, no la consuma. Devuélvala a su dealer y le van a entregar un... Se la vamos a cambiar por una de buena calidad. Claro. De comunidad. Buena. Ley, con eso. Noticias. En todo caso. El Tusi tiene que también. El Tusi tiene cualquier weá que tengan ahí para echarle, porque es. Claro. De verdad es un molidillo de pastilla. Es un molidillo de pastilla, vitamina C, su ketamina, su clonazepam, cocaína y. Y la ketamina también es colorante un anestésico, pero creo que lo usan los veterinarios, así es como para dormir. Claro, ¿La yumbina, eso era? Porque no, eso no existe. Sí existe, parece. Sí, pero... No, como la imaginas tú. Hay muchas teorías. Pero la ketamina, claro, en ciertas dosis para animales, pero también a las personas le dan ketamina para dormir. Claro. El tema es que... Y yo no cachaba, siempre dije, no me imagino tomando esta droga porque yo con la marihuana me da sueño. Eso yo siempre nunca he entendido, porque supuestamente esta cuestión como que si tú tomas una pastilla, no sé, la sopiclona, típica clásica pastilla para dormir, su sopi. ¿En qué momento la weá te droga? Ya, pues, ese es el tema. ¿Cuando superáis el sueño? Eso, tenéis que pasar el umbral del sueño y después estáis volados. Pero no. ¿Qué? ¿Pero para qué? Pues si la gracia es para... Y con unos whisky, ¿no? Claro, porque yo decía... No hagan eso. Son tan ricos los churrasquis. Siempre escuchan, no, que mezclé clona con copete. Y bueno, claro, yo las veces que clonazepam es para quedarse raja. No, porque ahí está el tema. Son dos cosas distintas. Ah, ya. El clonazepam, uso médico para dormir, para la depresión, para el estrés, para la ansiedad. Uh-huh. Sus clonas son otra cosa. Ah, otra cosa.
No, la misma wea. Pero cuando alguien dice clona, es porque está hablando de uso recreativo para mí. Para mí, el que dice claro, clonazepam se trata con respeto y no, ¿cómo, y no, cómo te estás tocando con eso? Claro. Pero su clona, eso ya es otra cosa. Mira. Sí, no, pero no, su churrasquito, sí, su pajita. Su palta tomate mayo. Su palta tomate mayo. Eso sí, pero no andar consumiendo weá rara, ¿no? Claro. Yo sé que la vida es difícil. Es cuiden, verdad. Cuiden su cuerpo. Yo sé que la vida es difícil. Sí, pero el trago es tan barato. Cúrate a la antigua. Cúrate a la antigua, weón. Su pajita ya, mimir, dice acá. Sí. Así que cuídense, porque ya la droga ya no está como antes. El sentido del humor no apoya la droga. El sentido del humor no apoya la droga, apoya la educación. Sí. Y por eso el sentido del humor, el 8 de diciembre se gradúa. ¡Eso! ¡Este 8 de diciembre! ¡Chaucito! El último día de clase. ¿Tú sabes qué puede pasar después? ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Hay que prepararse. El último día de clase, el último día. Sí, ah, para la último día, la gala. Hay que estar preparadito por si... Pero no me clico, güey. No, porque que sé que era orgánico. Ya, pero no justo encima de otra promoción. Así soy yo, compadre. Eres el peor organismo del mundo. Señoras y señores, este 8 de diciembre, el sentido del humor se gradúa, el show de stand-up para cerrar el año con Luis Slimming, Héctor Romero, Marcelo Valverde. No se lo pierdan, los mejores chistes, las mejores anécdotas, las mejores historias, todo en la Sala Zeina. Sala Zeina, 8 de diciembre, día feriado además, así que pueden ir sin problemas. Y las entradas están en elsentidodelhumor.cl. Sí. Oye, de hecho, mira, tenemos una sorpresita que vamos a ¡surprise! Revelar ahora en este momento. Porque vamos a tener algunas cositas que van a estar a la venta ese día. Cáchatela. Como por ejemplo, taladros. El Black and Decker. Lleve el Black and Decker. Tenemos esto. Espérate, ¿se alcanzó a subir el video con de esto? ¿Con de esto? Ya. El video con de esto está. Así que ahora lo vamos a revelar. Ahora vamos a revelar qué es. Si ustedes vieron nuestras redes sociales. Que, espera, ahí, para arriba primero, ¡ah! Después para abajo. Ahí. Ah, y ahora para abajo. Para arriba, ahí está. Ahora, a la cuenta de tres, abrimos esto que va a estar en exclusiva para la gente que vaya al show y que va a poder comprarlo afuera del show. A ver. A la 1, a las 2 y a las 3. La de Pulp Fiction. Oh. Ah, espérate, no. Abrimos la red porque estaba bonito. Sí. Estaba bonito. Está bonito cómo se. Cómo sí. Está, mira, mira. Está bien ordenadito. Sí. Mira, 1, 2 y 3. ¡Tarán! ¡Oh! Son los vasos oficiales del sentido del humor. ¡Masito! Se gradúa. Vienen con el escudo del sentido del humor. Este mira, es para los precisos. Mira, hazle un suma a la insignia. Hazle un suma a la insignia. 11 ergo chupalum. Mira. Con el número romano, ¿viste? Ahí está, mira. Ahí dice. Bueno, ahí está. Dice 11 ergo chupalum. No. El sentido del humor. Ergo chupalum. Y idea. Con el logo del sentido del humor se gradúa. Nos graduamos. Van a poder comprarlo en el show. Tenemos el naranjo, tenemos el verde, tenemos el amarillo, azul. El azul, el rosado, el rojo. Tenemos todo el espectro. Tenemos todo. Pensamos todos. El espectro. Así que ya saben, para cada uno de ustedes, son de la U, llegan el azul. Y si no son de la U, pues cualquiera de los otros colores. Del color de los ya y todo, porque todos hacen el plan. Así es. Así que ya saben. Muchas gracias al equipo que se hizo cargo de esto y vamos a tenerlo en exclusiva para el viernes 8 de diciembre en el sentido del humor se gradúa. Vayan, lleven su platita. También obviamente se acepta tarjeta de transferencia y todo eso. Sí, pero para que tengan su platita, para que compren sus vasitos, que mira, yo quería yo. Pensando que 8 de diciembre, está igual recién pagado. Feria y lo rico. Yo me llevo la colección. Oye, además que ese día vamos a tener ahí de beber. Sí, esos vasitos. Ah, estos son 6. Claro, vamos a tener de beber, pero no vamos a entregar vasos. No. Vamos. No, en serio, no. Vamos a jugar duro. Vamos a tener esta alternativa ahí para claro. Que puedan refrescarse. Claro. Se vienen bonitos porque además, como queremos darle toda esta onda de que es una fiesta de fin de año, así estos vasitos van a permitir complementar toda esa estética. Sí. Así que ya saben, compren sus entraditas en elsentidodelhumor.cl, en Passline directamente, y llévense sus vasitos el día 8 de diciembre. Sí. Para paradito. Y lo esperamos con su pinta ad hoc. Pues sí, vayan ahí de gala, si quieren. Gala, de despedida de cuerpo. Ahora, si van en buzo, no hay problema. No crean que es un requisito, pero se agradece. Claro. Ahora, si hay de buzo, anda con un buzo de colegio. De colegio. Con los nombres de tus compañeros. Con tu polerón de cuarto medio. No, ¿y cómo se llama? Mira, yo qué haría. Si vayan en pareja, compráis dos.
Claro. Ahora, si tenía una luquita extra, yo compraría el juego, los 6. Los 6. Ahora, si andáis loco, yo compraría 12. Para pa jugar a esa cosa de hacer pirámides. Claro. Ah, o para hacer el beer pong. El beer pong, 6 para allá, 6 para acá, y vais jugando. Y el que, claro, que te sale el chupalo entonces, no. Entonces todos ganan. Yeah. Cómprenlo, compren sus vasitos. Sí. Eso. Oye, vamos con nuestro querido auspiciador. Hay que comprar 13, sí. Ya, pues. ¿Por qué? Porque, ¿por qué 13? Opiniones con carácter viene ahora porque tenemos información fundamental para nuestro público. Un tip para tener momentos perfectos con amigos, para esas previas que salen de un momento a otro, que siempre terminan siendo las mejores, y para esas juntas llenas de anécdotas. Disfruten de la exquisita Escudo Negra, perfecta para disfrutar con los cabros. Y cuando la destapan, no solo destapan una explosión de sabor de sus exquisitas maltas, chocolate y su espuma extra cremosa, también destapan su carácter intensamente rico. Así es, prepárense para probar Escudo Negra, hecha con más cuerpo, más color y más sabor, y un carácter intensamente rico. Así es. Y junto a Escudo tenemos una nueva versión de Opiniones con Carácter, que hoy vamos a hablar sobre qué, querido Héctor Romero Romero. El día de hoy vamos a hablar sobre el escudo más grande del mundo, según la gente de Talca. Según los talquinos. Porque justamente de ese tema vamos a hablar, porque en Talca se lanzó este récord, ¿cierto? Que consistía en el completo más largo del mundo. Sin embargo, esto generó una ola de memes, porque en realidad se trataba de varios completos. Mucho completo. En fila. Ni siquiera muchos completos grandes. Muchos completos de un completo tamaño exactamente chico. Normal. De claro. Tamaño normal, enfilados. Pero es que todavía no los corchetean. Oye, no me pelen la weá. Falta el muro. Si todavía falta el estuco. Claro. Bueno, se trataba de dos estudiantes de arquitectura que para su proyecto de título propusieron el récord del hot dog más largo del mundo. ¿Cuánta agua se gastó en esos completos? Oye, sí. Porque son mojados. Son calientes. Pero me llama la atención de que ni siquiera era recto, era como una... No, ni siquiera era solo un gran completo largo, era como donde quepan. Pero bueno, de acuerdo a lo que decían estas estudiantes, nunca se cuestionó que no fuera el completo más largo, argumentando que la organización de los Record Guinness ya había hecho una evaluación de filas de completos y también de otros objetos apilados o en fila para decidir cuando se trataba de una preparación más grande del mundo. Este, por ejemplo, cuando se hizo el pastel de choclo más grande del mundo, también eran varias fuentes con pastel de choclo y no era solo una muy grande. ¿Está? Entonces, a propósito de eso, quería que conversáramos sobre récords populares o récords que ustedes creen que hayan batido y que nadie se lo supo valorar en su momento. Con el hashtag Opiniones con Carácter, muchas gracias a Escudo por permitirnos tener este espacio. Escudo, hecha con carácter. Me risa que siempre uno dice, oh, yo podría batir el récord de, no sé, quedarse despierto. ¿Cuántos días? 11 días. Era, no sé, ¿cuánta gente? ¿Cuánto, sí, cuánto siempre, tiempo pudo? El récord siempre es un nivel que te haga daño. Sí, porque una si no, cualquiera lo puede hacer. Exactamente. Tiene que ser algo que vaya un poquito más allá. Sí. Ahora, yo creo que por logísticamente es imposible hacer un completo más grande de lo que puede hacer el horno más grande del mundo. O la sartén más grande. Pero que, por ejemplo, había gente que decía, ¿por qué no le cortaron las puntas? Cortarle las puntas y ir uniendo todos los panes y después con la palta un solo gran completo. O en vez de un horno, un brasero gigante. Pues, va pasando, se va haciendo. Sí. Sí. No, si hay forma, oye, si falta voluntad. Sí, no, y con respecto a los triángulos, tienen que ser 10 o 15. ¿Ah, cómo? Puta, oye, ¿cómo? No te digo, llamaron del espectro, dice que se le acabó uno. Doctor Spector dice que se le escapó un pupilo. Oye, tiene que ser en pirámide. Entonces tiene que ser una base de 5, 4, 3, 2, 1. Mira, a ver. De partida era para jugar beer pong. Ah, ya. Pensé y que eran 12. O sea, 6 para cada uno. O sea, 1, 2, 3. Ah, ya. Pensé que estaba hablando de estos de. Sí, de hacer. Sí, ya, pues porque... igual, pues. 3, 2, 1. Tendría que tener dos de... ¿Dos de esos, 12, po. Con 12 vasos estamos al otro lado. Una pirámide de 6 vasos. Sí. 3, 2, 1. Sí. Sí. No. Sí, po. El 6 se puede, po. Sí, po. Porque el 6 es un número triangular, po. Claro. Claro. Y después el siguiente es 10, po. Porque tiene una base de 4. Pero ¿qué me importa a mí, po? Si yo quería comprar 6, ¿no?
yo traje 6 luquitas. Oh, es que se puso muy peludo la cosa. Yo creo que es momento de usar MyCocos 3.0. Porque me lo carga mi Lever, no me encantan las marcas. Así es. Oye, ingresa ya a MyCocos.cl y van a obtener un 10% de descuento con el código COCOS ESDH. Muchas gracias a MyCocos que nos presenta la MyCocos 3.0 diseñada para navegar en todos los rincones de tu cuerpo. Todos los rincones. No, porque la 2.0 no llegaba a algunos rincones. Me deja el no es ni peludo. Claro. Este, no. Este es a prueba de agua y también. Y a prueba de huevones. Evita los cortes. Si no sabes usarla, te va a cortar igual. Oye, si te quieres cortar, te voy a cortar igual. No, sí, pero no. Un coco así con un pedacito de tecnología que lo evita. Los coquitos con confort. Con confort así para la weá, weón. No, reduce el riesgo de corte, MyCocos 3.0. Sí, mira, y hoy día tenemos también esta, la espuma para afeitar. ¿Para afeitar qué cosa? Para afeitar la barba de los cocos. Se extendió. Llega a cualquier parte, dice, cualquier parte. ¿Llega a Arica, Punta Arena? No, ya, pero esta, el olor es cocoliptus. Cocoliptus y fresh water. Sin testeo animal. Sin testeo animal. Mira, no, coco humano. ¿Apto para veganos? Solo se testeó los cocos. Si queréis chuparle los cocos a alguien, con esta, ni un problema. Y libre de parabenos. Ah, ¿parabenosos? Sí, pero no, parabeno espinosa, que también lo puedo usar, porque él es vegano. ¿Verdad? Y así que le funciona. Mira. Así que ya sabes, mira, una poco de espumita. Una espumita. Y ahí ustedes imagínense. Mira, me lo voy a echar en el coba. Ustedes se le imaginen. Oh, ahí, ¿viste? Wow, y después, excelente. Zoom, zoom, zoom. Ni un pelo. Excelente. Excelente. Qué bueno, mira. Y ahí tu buen capuchino. Así puedes quedarte la cara. Si ¿me recuerda un sueño que tuve? ¿Conmigo? Ya saben, todo en mycocos.cl y con el código COCOS ESDH. Sí. Ahí le trae para que se le. Y de que cunde. Bueno, y huele rico, ¿eh? Huele rico. Huele a coco ahora. Pasado a coco. Pero de coca, bueno. Piña colab. Claro. Sí, no, pero huele rico. ¿Sí? Qué rico que tus cocos huelan a coco, güey. ¿Cierto? Como un buen. Qué rico que alguien te diga, ¿sabes que estáis pasado coco? Gracias. Claro. Coco. Estáis pasado más cocos. Claro. Sí, así vale la como pena. Como piña colab. Rico. Con leche coco. ¿Qué más? Rico. Oye, ¿sabes ahí olor a coco? En los partidos de fútbol. ¡Cago! Porque tenemos el partido de la semana gracias a Tony Bet. Quiero hacer una sola pregunta. Me alargué mucho con lo de Milei. ¿Por qué? Porque ahora estaba ahí. ¡Pa, pa, pa! Sí. Se viene para acá. Cruzó la cordillera. Pero está bien. Oye, muchas gracias a Tony Bet que nos trae el partido de la semana, que esta semana es Ecuador versus Chile. Los dos malos. Juega el día de hoy a las 8:30, en un ratito más. En una hora y media más, pero ustedes todavía pueden entrar. ¿Puedo apostar a que ambos pierden? TonyBet.com. Ya, tirando la huella. Eso se llama empate. El empate está pagando harto. Sí, pues viste, si los dos pierden. De hecho, tiene más probabilidades, parece, de acuerdo a Tony Bet, de ganar Ecuador, ¿cierto? Chuta, está... qué tan mal. Masa. Es que se nos fue el entrenador. Porque Ecuador se dolarizó. Se dolarizó. Así que muchas gracias a Tony Bet. Yo por lo menos le voy a Ecuador. Voy por Ecuador. Yo voy por el empate. Yo voy por el empate. A cero. Empate a cero. Claro. Que Ecuador es como el empate del mundo, hermano. Sí, porque mira, qué bonita. Qué filosófico y emotivo. Y geográfico. Sí. Gracias. Así que eso. Muchas gracias, TonyBet.com. Y recuerden que utilizando el código ESDH al ingresar a TonyBet, les van a dar 4 luquitas para que hagan su primera apuesta. No. ¿No? ¿Cómo es entonces? No, con el link, que no sé si tenemos el link ahora todavía. ¿Código QR? Sí, ahí está. Eso, usando el código QR. Una apuesta, 4 lucas. Ahí está, con ese código QR entráis con 4 luquitas. Y con el código ESDH, tu primer depósito se duplica en hasta 200 lucas. Lo que dijo. Las dos cosas pueden usar ambos descuentos juntos. Aprovecha y apuesta. Esa no te la hacen ni un lado. Ni un lado. Siempre te dicen, no son acumulables. ¿Cierto? Ay, yo... Estoy acumulado de Bachelet 1. Chao, Cintia. Chao, Cintia. Se te quedó la plata. ¿Por qué se compró en el ahí? Ah, oye, ¿qué más ha pasado? Tengo otra noticia, esta vez del mundo universitario. A ver. Porque instalaron un lloratorio público frente a la Universidad de Chile.
chucha. Oh, pero para que de verdad es para que vayan a llorar. Para que vayan a llorar, sí, y no, pero y no marchen, ¿no? Y no fue la obra de un artista visual que realizó una réplica de la base del monumento de Andrés Bello, que está fuera de la universidad, claro, para aquellos cuerpos cansados y deprimidos que deseen desahogarse. Ah. Así, a esto se le llamó un lloratorio público que fue concebido por la artística. Artista visual Ángela Ramírez. Claro, en la Sanz. Misma base de Andrés Bello, pero sin Andrés Bello. Correcto. Sacaron al venezolano de ahí. Este proyecto fue realizado con fibra de vidrio y busca recuperar el espacio clausurado. ¿Qué? No, es que nos faltó el extremista que dice, bueno, hay un venezolano arriba. Bueno, es Andrés Bello. Es Andrés Bello, weón. Sale los billetes. Teníamos en el billete, quitándole la pena. Claro, le pasó a Andrés Bello en un caballo, me selló el celular, weón. No, verdad, todavía me quedan trazas. Oye, eso que ni viste el invitado. Fue realizado con fibra de vidrio para recuperar el espacio clausurado por el pedestal original. Porque el pedestal original, claro, parece, tenía también una posibilidad de acceso, transformándolo en un lugar propicio para la catarsis emocional en medio del caos. Pero es como ciudad. Una catacumba. Claro, te echáis un ramo ahí para allá. Claro. Es que está, digamos, andan llorones los universitarios. Andan llorones. Andan llorones. No con mis tiempos. Que le hacíamos. Generación de cristal. Fibra de vidrio, fibra de cristal. Claro, no, la sí. De cristal. Vamos con los puros cubos. ¿Cachai? ¿Cómo se llama esta weá de la. El, ¿ustedes lo mechonearon? A mí. Sí. Ah, yeah. A mí también, pero fue un mechoneo bastante piola. Como que no sí, eso que fue piola. Joder, qué valor. No, pero fue así como casi protocolar. Nos ensuciaron un poco, claro. Un poco de harina, no. Agua. ¿No le pusieron mostaza huevo, en la creo. No. Ah. No, a mí tampoco. Bueno, yo siempre he sabido que la ingeniería y esas cosas más así son más brígidas. Sí, po. Sí, en matemática era... No, en matemática de hecho nada. Como que, de hecho, la ceremonia que era, yo no fui porque era como una hueá así, una hueá que se me podía saltar. Si yo le tenía miedo a la otra hueá porque la otra hueá te iba a buscar a la sala. Sí, po. Y los hueones como... Y habían pocas facultades en la universidad que todavía seguían la tradición. Las más fachas por lo demás. Entonces tenía un amigo que estaba en ingeniería forestal. Yeah. Y el weón ahí, para ese weón le pusieron una manjar acá, ¿cachai? Le hicieron mierda la ropa. Y que tenían que juntar plata para recuperar la zapatilla. Claro. Sí, eso, claro. Me quitaron una zapatilla y había que salir. Una zapatilla. Era como para andar cojeando al final. Claro, entonces termináis sacando la otra y caminando en calcetines, ¿no? Claro. Que es más incómodo. Pero claro, era recuperar, juntar plata para recuperar. Y al final me acuerdo que con un amigo. Te salíamos más barato comprar tú. Con un compañero. No, no. Fui a CMR, weón, me saqué una. No, no, pero juntamos como el doble de lo que nos habíamos pedido y el otro. Para adentro. ¿El qué? ¿Ah? No, que fui a Corona y me compré unas zapatas. Están a buen precio y con el código SH. 20% de descuento adicional. En todo caso, ¿vos qué usáis Terraplén? ¿Por qué era más cómodo sacarte la zapatilla? Claro. Si entre una zapatilla y un calcetín igual es piola. ¿O no, andáis usando con no, andáis usando plataforma? DJ Katia. DJ Katia usando plataforma. Lady Gaga. Bel G andaba con plataforma. Discos tú. Discos tú. ¿Qué pasa para dos? Qué buena. Se cayó, la tiró para allá. La tiré para allá. La tiró para allá. Feel the flow. Le pegaste a esa bala. Le botaste la tele, güey. Bueno, vea pelota, güey. Bueno, así con la infancia electrónica. Bueno, a mí me quitaron los dos zapatos, ¿ya? Los dos testículos. Y me tiraron a la calle. Igual fue viejo en el sentido que... Y después entraste a la U. No, pero ¿sabes qué? Yo recuperé... O sea, junté la plata que había que juntar. Ya, eran como 8 lucas por persona. Claro, el arancel. La junté y después caché que nadie había juntado la plata. Como que juntaba 3, 4 lucas y pasaban eso. O juntaba plata y se la llevaban. So, pay what you wish. Sí. Sí. Yo pagué todo. También, no, nosotros juntamos como el doble lo que teníamos que juntar. Estuviste 3 días sin ropa. Y nos decían, pues todo lo que juntan tienen que traerlo. Claro. Pero mínimo 5 lucas o algo así era. Y nosotros, claro, pues juntamos como 10 cada uno y pasamos las 5, ¿no? Claro, llegaron a las 5. Debimos ser más vivos y pasar menos. Claro. Sí, pero bueno. Pero bueno, lo honestidad. Era intimidante igual los estudiantes de psicología de segundo. Sí. Claro, y te hacían la psicológica. Te decían, no traigas la plata, ¿eh? No quiero, no quiero ver plata. No quiero tu plata, no quiero tu plata. Y tú, ¡oh, no!
psicología inversa. No, si no me pasa nada. Tómatela la plata. Estoy decepcionado. Estoy dolido. Era bueno el mechoneo. Qué bueno el mechoneo. Qué bueno el mechoneo. Qué bueno el mechoneo. No, era bueno la actividad. La actividad me gusta que haya una actividad de inicio, como sí, de pasarla bien y hacer. Sí, de hecho, yo me acuerdo que en la facultad mía quisieron, nos citaron así como ya, este viernes tienen que estar aquí a las 8 de la noche. Y mi clase terminaba por todas las 4. Y dije, ah, qué paja quedarme. Y yo no conocía todavía a nadie. Ah, sí. Y me fui nomás. Claro. Sí, yo me acuerdo. Y el día lunes volvieron así como, oye, ¿qué hicieron? Y nos contaron que la ceremonia era como que lo habían, claro, le habían puesto una weá y los fueron a buscar con vela. La misma wea. Y era como una wea así mea del monumento, así como esta wea como mea monga, así de. Sí, como con lo encapuchado. La encapuchado y una antorcha culiada. Y era como y quemar el metro. Iniciación así mea de facultad, pues, de alfa, sí, beta, gamma. Los encapuchados. Y claro, me pasó lo mismo que a ti. Había como una ayudantía el viernes en la tarde. Y dije, ah, no, si yo estudié, no, ya me sé. Claro. Y después me cuentan que la pasaron la raja porque llegaron los encapuchados, se llevaron a todos, se fueron a la playa, tomaron cocoroco. Le dieron un beso al chutosaurio, que era un pene gigante de madera, que te daban cocoroco porque tenías que tomar desde ese pene de madera, y los encapuchados, y un carrete. No, pero es que todo eso, después era un carrete y todo agarrando, claro, y se conocieron, y el lunes eran todos amigos, y yo ahí, yo estudié para la prueba. Oye, José Labarca dice, puta la weá, ustedes me hacen echar de menos Chile. Mira. No. Pero si lo que está vuelto ya fue. Estamos hablando de cosas que ya no se hacen en Chile, entonces. No, arrancó. Claro. Sí, fue Argentina. No, mi facultad estaban ya prohibidos los mechoneos. Pero dice, ¿por qué Marcelo está sin polea? Y. Pero ahora parece que si tuviera sin polera, tendría dos círculos negros aquí. Y peludo. Claro. No, en la mía, claro, fue bastante piola porque, claro, pues todavía en esa época a mi tiempo no todavía se veía gente que andaba como con caese pescado colgando o que la metían la verdad en su época, sí, la época medieval, ¿no? Como que los metían como unos pozos con caca, ya, ya con cocodrilo, qué bueno es. Bueno, this is Sparta. Bueno, no, si era brillo. Qué raro. Qué tan viejo herido, weón. No, y andar, claro, a pata pelada con piso tierra. Claro, también, ¿no? Y Andrés Bello estaba vivo. Las carretas pasadas no te llaman, ni un escudo. Andrés Bello estaba vivo. Andrés Bello todavía era bonito, weón. ¿Ya partió el partido Chile? No, 8:30. Ya, sí, a nosotros nos quedan unos poquitos minutitos de programa. ¿Tenéis más noticias entonces? No, yo creo que avisemos los chusitos que se vienen. Pero por supuesto. Saluditos, man. Y todo eso. Pero por supuesto. ¿Qué chusitos se vienen? ¿Qué chusitos se vienen? A ver, ¿tenemos chusitos? Bueno, yo tengo un chusito ahora en el Honesto Mike terminando, así que vamos para allá. Ya. Qué bueno. Yo voy a estar este 23, jueves 23, voy a estar en el Gambereto de Chillán, para que no se lo pierdan. ¡Gambereto! Va a estar pero buenísimo, en el gran Gambereto, que cada día crece más, cada día más bonito. Ricas cada pizzas. Día mejor, y las pizzas mejores que siempre. Y al día siguiente me voy a Linares, este 24, viernes 24, en el Portofino de Linares. Puerto para que compre Fino. Su entradita también en el sentido del humor.cl. ¿Y de Chillán a Linares volví? Voy de Chillán a Linares, llego a Santiago y de Santiago me voy a Valparaíso el día 25, sábado 25, en el Centro Cultural IPA. Para que vayan al Centro Cultural IPA este sábado 25 de noviembre. Entradas en el sentido humor.cl. Y el miércoles 29 voy a estar ahí en la Tierra del Amigo, en San Miguel, en el Distrito 4, para que compren su entradita desde ya en lacomedia.cl o todo en el sentido humor.cl. Correcto. Yo voy a estar mañana a las 8 de la noche en Distrito San Martín de Viña del Mar. Va a estar abriendo el show por su polloyo. Y por si fuera poco, el show es gratuito. Good. El show es gratis, así que vayan a passline.com o a elsentidodelhumor.cl, entran al link y aseguren ahí su lugar. Excelente, yo estoy este miércoles 22 en el Hotel Sonesta en Osorno. Mira, Osorno, nos vemos mañana. Yo a Osorno no voy desde que, weón, desde que estábamos haciendo show en Osorno, claro, ¿te acordáis? Sí, cuando fuimos a Osorno. ¿Qué? No sé si era en Valdivia o en Osorno, pero que estábamos en una cuestión como que era una pista de patinaje. Ese fue en Valdivia. Ah, en Valdivia, sí. Pero nos reíamos de Osorno. Nos burlamos de Osorno. Odiábamos Osorno. Porque Valdivia odia Osorno. Entonces, claro. ¿Cuál era? A ver, espera, esa. El skate park. Que es, ya no está. Pero no, eso fue en Valdivia. Eso fue en Valdivia. Sí. No, esto era un sonno.
Voy a estar también este 27 de noviembre en el Distrito 4. A las 120 horas. Vaya al Distrito 4. Voy a estar en Distrito 4 San Miguel. ¿Cómo como todos los 27 lunes. De noviembre a las 120 horas? No, es un corchete. Es un corchete más grande y el otro más chico. Sí, ya. A las 20, a las 8 de la noche ahí en Distrito 4 San Miguel, como todos los el lunes, clásico. Salvo ayer que anduve en el Nescafé dándome las de vaca. Aquí estoy el jueves 30 en Maipú. En Maipú, mira. Por primera vez en Maipú, dice. Por primera vez en Maipú. No que actúa por primera vez, primera vez que pisa Maipú. Primera vez que voy a Maipú. Así que vamos a ver cómo sale. Vamos a ver Maipú. Cómo sale. Oye, Luchito, yo Maipú, sé que sí. Tú antes tenías también un show en San Antonio, el día 28. Sí. Que de hecho yo creo que te voy a acompañar, si es que se ve. Mira, se me pegó el carro. Me veía el carro ahí de sí. Luchito. Ese va a ser en Araucasa. Así es. Y voy a estar este sábado en Antofagasta, en el Enjoy de Antofagasta. No, en el Teatro Municipal de Antofagasta. Perdón, en el Teatro Municipal de Antofagasta voy a estar ahí este sábado 25 de noviembre para que vayan a verme. Parece que anda el Pinocho ahí en Antofagasta, así que me voy a quedar ahí tomando una cosa. Mira, qué bueno. Ya sabes, va a estar Pinocho. Va a estar Pinocho, porque quieran conocer a Pinocho. Si quieren verlo. El famoso Pinocho, el que tanto habla. No, sí, es como Yo-Yo Rabbit, sí. Tú hablas con Pinocho. No, sí. Ah, sí existe, Wolf, existe. Sí existe. Hoy algunos saluditos. Yo ayer cumplí 14 años de mi primera cita con la calle. Sí, y fuimos a comer a un Telepizza que estaba todo meado. Como la primera vez. Todo meado porque era en Valpo. Adentro, ahí están las mesas manchadas con pichí. Chucha. Pero así y todo nos amamos. Ah, pero ya, la primera cita fue un Telepizza en Valpo, todo meado. Sí, yo todo meado. Claro. No. ¿Y la cita de ayer? Fuimos el viernes por tiempo, fuimos al de la hostia. No, te ha ido bien. Todo meado. Todo meado. Claro. Sí. Cambia el entorno, el mismo meado. ¿Qué otro saludito tengo? Dominique, que es una auditora que vive en Barcelona. ¡Oh, qué wea, Dominique! Sí. Nos mandó un mensaje a todos. Sí. Cumpleaños número 35, felicitaciones. Bueno, lo lograste. Feliz cumpleaños, Dominique. Sí, feliz cumpleaños. Así que esos son los saludos que me acuerdo. Sí. Sí. A ver, parece que tenía otro. Sí, también me pidieron uno, pero parece que era un saludo de cumpleaños que ya se lo mandé. A Felipe de parte de su polola. Pero no me acuerdo ni un dato más. Buenísimo. Y hablando de Felipe. Boris Pino. Boris Pino, felicitaciones. 27 añitos. Qué bonito. Bonito. El club de los 27. Y además. Ojalá no te integres. Hablando de Felipe, un saludo a Luis Felipe, nuestro fotógrafo. Que el día de nuestro hoy, fotógrafo titulado ya. Titulado ya, casi. Hasta la nota final. Porque hoy presentó su proyecto de título aquí, justamente en el Sentido del Humor Studios Incorporate, donde mostró su trabajo ahí con distintos comediantes, entre ellos. Destacado Luchito, sí. Ignacio Socías, Belén Mora y los que hizo un libro de fotografía. Sí. Muy bonito. Así que bonito. Felicitaciones a Luis. Su mamita trajo sopaipilla. Sí. Trajo cosas muy del sur, como sopaipilla, sí, panamá. Catering de Pancho Saavedra. Sí. Sí. Todo muy rico. Muy rico. Sí, sí. Muy bonito. Muy buena sopaipilla. Buena mano. A Luis Felipe. Que no le vamos a subir el sueldo porque se ha titulado, pero, pero su foto va mejorando cada vez más. Sí. Así que eso, un gran talento el Luis. Talento joven. Sí. Que además traje con Luchito. Con el de manager de Luchito. Sí, sí. Y otro la más, foto y todo. Otro más que traje conmigo. ¿Y cómo otro más? ¿Quién más? Otro cabrón que contraté hace poco. ¿A quién contrataste? No me ha pagado ni uno. No, pero sí. ¿Qué hace? Luchito. ¿Lo contraté? ¿Pero para qué? ¿Me subcontrató? ¿De guionista? Que dijo que ya no podía estar mucho. Ya no podía hacer todo. ¿Pero y yo? Pues que dije. Venía al muelle. Que yo dije. Claro. Yo dije, si te contrato a ti, te voy a quitar tiempo para tu cosa en el muelle. Claro. Entonces le voy a quitar tiempo solo a Héctor. Ya. ¿Pero qué va a hacer Héctor? Me va a escribir la rutina. Y yo le voy a pegar así. Entonces no participo más de esas reuniones. No. ¿Sí, no? No, pero las del sentido, las del purgatorio están siempre. Qué raro que terminamos tirando chistes para ti. No, pero lo contraté ¿cuándo? Ayer. Sí, está partiendo esto. Ya, ayer después en el café. Mi primera chamba. ¿Te querés sumar? ¿Te querés sumar? ¿Te puedo contratar para el mes? Ya. ¿Ya? ¿Cuánto te pagan? Yo te pago más. ¿Todavía no hablamos de plata? Ah, sí hablamos. Está bueno. ¿Me podés contratar? Y no vaya ni una wea. Y nos contratamos entre los tres. Claro. Oh. Bueno, así funciona un poco la empresa fantasma. Así funciona. Sí. Ya, ahí llegamos a un negocio. Oye, te lo presto. No, yo tengo que contarle algo. Ayer tuve una reunión, así que le tengo que contar una cosita. Ay, vamos a estar con harta pega. Se viene harta pega. Uy. Se viene el estallido. Se viene el estallido, sí. Así que ahí les cuento. Bueno, qué bueno.
Sí, oigan, es un buen problema eso. Sí. Oigan, y despidámonos de quienes hacen posible. Obviamente, cada capítulo. Cada capítulo es posible gracias a nuestros queridos auspiciadores. Por favor, Marcelito, les cedo la palabra. Nos vamos despidiendo del programa y también de los pelos, de los malos olores y mucho más. ¿Por qué te vas? Gracias. ¿Quiero contratar? Todo gracias a MyCocos. Recuerda usar el código COCOSSDH para comprar cualquiera de sus productos en www.mycocos.cl. Súmate a la evolución con MyCocos. Y para cerrar el capítulo también queremos agradecer a TonyBet por estar con nosotros. TonyBet te permite apostar en el deporte que quieras. Lo puedes hacer con todos los bancos, tarjeta de crédito, débito, virtual, efectivo y mucho más. Además, duplica tu primer depósito con el código ESDH en hasta 200.000 pesos. Descarga la aplicación, revisa cómo va tu equipo favorito, apuesta por él o por el contrario, y vive toda la emoción del deporte. Y no olvides seguirlos en su Instagram, @tonybet_cl. Entra hoy a tonybet.com, ingresa el código ESDH y comienza a jugar y ganar. Además, recuerda que solo por hoy, registrándote en el link que está anclado en la ventana de chat o ahí usando el código QR, sí, que está ahí ahora, que está apuntando ahí Marcelito, vas a recibir un monto de 4.000 pesos para que puedas comenzar a apostar ya ahí en tonybet.com. ¡Catch! Eso. Está todo bueno. Eso, grande TonyBet. Excelente. A todo nuestro público, además, queremos darles un gran tip. Así es, destapen una escudo negra para saborear sus maltas chocolates, su espuma extra cremosa y un carácter intensamente rico. Hecha con más cuerpo, más color, más sabor y un carácter intensamente rico. ¡Escudo! Hecha con carácter. Oye, como saludamos hace un ratito también, ajá, les agradecemos nuevamente a los amigos de Corona. Por las Corona pintas que se sacan para cada capítulo. Y recuerden que ustedes pueden entrar a corona.cl y utilizando el código ESDH, todo con mayúscula, van a obtener un 20% de descuento adicional. 20%. Adicional. Cáchate, aparte de los otros descuentos que pueden haber. Ah, puro acumulado, descuento. Todo acumulado. De hecho, metan el código ESDH en todas las páginas. Nada, por si acaso. Anda a la farmacia. Alguna le voy a chuntar. Alguna le voy a chuntar. Claro, anda a una farmacia. Claro. Oye, y les recordamos que háganse Patreon, súmense a Patreon como miembro ULALA, van a poder acceder a todo el contenido exclusivo, a la biblioteca de contenido que hemos hecho hasta el día de hoy. Y además, desde ahora, ya saben, tú te suscribes. Oye, y te dura un mes completo. No te hagas el weón, hazte Patreon. Hazte Patreon ahora, te suscribes. Tenés que hacer Patreon. Hoy día es 21. Hoy día es 21 de noviembre. Te suscribes hoy día y te dura hasta el 21 de diciembre. Hasta el verano, conchetumadre. Claro. Sí, tal cual. Hasta el verano. Así que ya saben, aprovechen, suscríbanse para que acceda a todo el contenido exclusivo y también vean los programas que tenemos todos en el canal de YouTube. Ver, los días lunes partimos tempranito a las 11 de la mañana con El Cuete, que entra entonces con la Catalín, Esteban Araya y quien les habla, donde toda la semana hablamos de un tema en particular. Mi y madre, hacemos secciones sobre ese tema. Qué bonito. Después a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde está Arayita, Arayita TV, donde pueden ver toda la trastienda de los programas del sentido del humor con nuestro equipo técnico. Teclita, Zavala, Nico Chico, invitado Estela. Sorpresa. Invitado sorpresa, que tienen invitados de lujo, tienen mejor invitado que el Purgatorio. Sí, bueno. Casi mejor que el Entre Romero. Casi. Oye, mira, este lunes. Oye, ¿me van a robar el audio PSX? Sí. Sí. No lo subiste a valorar. No lo subiste. No, pero va a venir de nuevo después a Ñoñoinos. Bueno, y faltó mencionar, obviamente, en todo ese staff de Arayita TV, a quien le da el nombre, Arayita, Esteban Araya, no sé, también ahí dirigiendo. Así es. Luego los martes y jueves tenemos el sentido del humor a las 6 de la tarde. A las 6. Y los días miércoles que tenemos, Héctor. Día miércoles, Ñoñoino. De los cómics, las películas y ñoñez en general. Videojuegos. Así es. Y también vamos a tener a Claudio PSX. ¿Quién necesita vida? Así puede ver. Ñoñoino. Con el profe Castillo y la Rubino. Y el día viernes, ajá, a las 9 de la noche, para no competir conmigo mismo, puede poner el YouTube entre broma y broma, un nuevo capítulo. Between Two Jokes. Que la gente ya está en Patreon disfrutándolo desde el día miércoles, pero usted que no tiene Patreon puede disfrutarlo el día viernes a las 21 horas o hacerse Patreon y disfrutarlo antes. Claro. Y esta semana vamos a tener a El Portal del Web. El Portal del Web. El Portal del Web. Que el capítulo estuvo, pero bueno, para el web, güey. ¿Sí? Sí, nos reímos demasiado. Nos reímos muchísimo. Buena. Portal del Web, qué buen. Sí. Qué buen, ¿cómo se dice? Estándar de la comedia radial. Hablamos un poquito del humor radial, hablamos de los mejores tiempos, de los peores tiempos también. Y mucha y mucha talla espontánea que nació. Ah, bueno. DJ Black, además. DJ Black, que puta que
divertido. Sí, lo que tiene de feo lo tiene de chistoso. De chistoso, sí. Sí. Oye, me acordé de otro cumpleaños porque la vi comentando hace poco en los comentarios. Roma Luchadora también. Roma Luchadora, amiga del programa también. Me sigue debiendo una rodilla. Sí, es verdad. Así que eso pues, ya estamos terminando. Recuerden, 8 de diciembre, El Sentido del Humor se gradúa con precio de entrada. Terminamos. Aquí en este código. Sí, pues vayan a ver los videitos que estamos subiendo también, promocionando el show. Vayan a comprar sus vasitos el día del show. Y vamos a tener una ruleta también ahí. Ahí le vamos a contar después más con regalitos. Así que desde ya vaya preparándose para el 8 de diciembre. El Sentido del Humor se gradúa. El único show del Sentido del Humor de stand-up que vamos a hacer este año para cerrar el año a lo grande. A lo grande, así a lo perro. Grande, como los grandes. Como los grandes, con la grabación y con todo. Oye, sí, van a estar nuestros papás esperándonos afuera. Claro. Vayan porque, oye, no, estamos ya superando el 50% de entradas. Cállate. Días, así que vayan. Cállate. Apúrenle. En su lugar porque si no se van a quedar afuera como los hueones. Chiquillo, dígame, ¿puedo interrumpir un segundito? Por favor. Oye, ayer en Arellita TV salió una idea. ¿Ya? De Zavala. No. Espérate, esta idea nos puede comprometer a algo y lo estás diciendo al aire y por ende vamos a tener que decir que no, sí. Es para decir que no. Ah, ya. Que no lo vamos a hacer. A ver, ya. Es para decir que no, pero no fue mi idea. O sea, ya, sí, mi idea Zavala. Y que consistía en vender completo fuera del. Fuera del Seinen. Mira, ya, pero ya, lo mira. ¿Van a hacer ustedes? Esa era la idea. Esa era la idea. Mira, si ustedes se ponen con su pyme y ganan platita y con eso compran sus láminas del One Piece, no sé, lo que tengan, lo que tengan que comprar. Eso me hace los gatos que tengan, que necesiten, claro. No hay ningún problema. Si quieren hacer la misma cosa de Arellita TV, mandarse solo y después avisar. Claro, después avisar al aire para cagarnos, para que ahora estamos comprometidos, la que te, y los completos, güey, no dejaron a los caros comprarse los completos, güey. Claro, pero está bueno ahora. Pueden hacerlo. Pero los completos, no hay ningún problema. Pero vendan bebidas sin pasar. No, pero que sea un puro completo, el completo más grande del mundo. No, pero que vendan sal. Que vendan la bebida. Que le den sal para que la gente compre bebida. Claro, para que le den la bebida sin vaso y los vasos los compran nosotros. Partimos diciendo que era para avisar que no lo íbamos a hacer. No, hay que hacer. Ahora quiero completo. Claro. Y no mojados como los hueones. Completo seco, de adulto. Seco, así crujiente. Así que no, pues ahí sí, pues van a seguir saliendo cositas. Sí. Vamos a seguir haciendo anuncios. En no entiendo la mesa. Van a, mira, está el show. Sí. Nosotros estamos acá. Sí. Ya. Van a seguir saliendo cosas en para la previa, para el camino, en vías en post de. Parece que era Aras lo que quería decir yo. En, sí, en Aras. En Aras del show de los Sus Aras, juro. Así que estén atentos con todo lo que se pueda pasar. Estamos cortos de guau. Los completos tapados, dicen acá. Oye, ¿le puedo preguntar algo? Sí, claro. No, van a ser completos, van a ser tapaditos. Pues, ese chiste fue fome el 2018, fue fome el 2019. Yo no lo entiendo. Un show que se hizo de los tapados. Este güey lee los comentarios de la gente que nos mantiene. Busca los más fome y dice, se voy a leer. Lo siento, Camilo Santana. Camilo Santana no le ha hecho un talla a todas. ¿Qué quería ir diciendo? Ustedes que estuvieron aquí en vivo, ¿cómo fue la recepción de la gente a mi personaje, a mi propuesta artística que yo quise proponer hoy? ¿Cuál propuesta artística? La que el de Lorate. Hubo comentarios divididos. No, fue muy bueno. Todo unánime. ¿Sí? Muchos jajaja, CTM. Este capítulo lo van a cortar, va a durar 10 minutos. El mejor capítulo del mundo y todas las weas. Que... Ay, así con sí, la gente, a la gente le gusta cuando estamos ahí al borde de la funa. Sí. Lo disfrutan, no así mi familia. Que solo vive de esto. Debería ser como... Nico, chico. Debería ser como una... La peluca maldita. La peluca. Sí, como la de Snake. La del Wendy. Sí, como que estamos piolas. Y, oye, no, mira, yo creo que, bueno, la mejor forma de progresar en una sociedad igualitaria es que se muera todos los zurdos, hijo de puta. Y todos esos podcasts de mierda. O eso de los podcasts tal vez. Se No, pero que... es como el perro cositas. Sí. Hoy debo decir una sola cosa por si hay mejor alguna crítica que no se logró bien el personaje. Que yo me quería poner lente de contacto azul, fue imposible. Ya. Mi cobardía no me lo permitió. Tu cobardía. No. Sí, no, es que tú... Mi ojo se cierra. Yo me acerco el ojo, pero el poto, ni un problema. Pero el ojo. Yo acerco el ojo de pollo. Acerco el dedo y se cierra. El ojo de pollo, ni un problema. No hay drama, pero me acerco el dedo y se cierra. Pudre. ¿Viste? No puedo. Hay una discapacidad ahí. Pensé que eso estaba bien logrado. Yo creo que la gente no. No, el personaje. Sí. Porque aparte, tampoco es de ese color. No, tampoco es de ese color. No. Pero o sea, un poco sí, pero un poco más oscuro. Claro, con más tiempo. Sí,
Y los pantalones son los mismos, ¿eh? Sí, no, eso se vieron clarito. Claro. Así que eso, espero que les haya gustado. Ahí vamos a estar leyendo los comentarios. Un personaje más que se suma a tu repertorio. Un personaje más que se suma. al amplio catálogo. Pero creo que este es uno de los mejores logrados. ¿Sí? Bolivian Rhapsody. Sí. Sí. Mi lucha. Porque muchas gracias también al equipo de guión que estuvo trabajando a la última media hora antes del programa. Sí, porque se nos ocurrió y dijimos, oye, vamos a hacer a mi ley. Claro. Ah, chucha ya. Porque, a ver, Bohemian Rhapsody, es que este tuvo un desarrollo, hubo preguntas, hubo otra sección y terminó, supo cuándo irse. Sí. Nico Chico, la participación especial. La participación de Nico Chico, que no quiso participar inicialmente. Se y después, resistiendo. En un momento se va a hacer que dice, Marcelo, vamos con todo. Vamos por con el todo, peronismo. Por el peronismo. Sí, así que muchas. Y más encima me pasó sus lentes para el personaje, entonces no veía ni una mierda. Por eso. Así que no, Nico Chico, jugador estrella de la semana. Comprometido con la comedia. Jugador experto de la semana. Claro. Así que eso. Muchas gracias, espero que les haya gustado. Sí, no, si está ahí listo. Está ahí ¿el listo. Peor? ¿Cuál fue el de los peor que el peor que he hecho? No, el que hizo la Cintia. El cuando no viniste. ¿Sabes qué? Yo puse un rato para ver a él y lo corté. Hay que valorar el trabajo, el esfuerzo. No, hablé con el contador y dije, sacame de la sociedad. Tu peor personaje fue el que hizo la Cintia. Son palabras. Ya. Ya. Eso, nos vemos. Nos despedimos. Muchas gracias. Nos vamos vemos a estar el día jueves y el miércoles ñoño y no viene el febrero de Roma. Gracias, que estén bien. Chao, 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 chao. Puta cabrón. ¡Qué huevonos! Al Nico Chico, weón, le dicen el tortuga, weón. Porque duerme con la cabeza adentro.